tal? Bienvenidos, pues ya estamos arrancando otro programa de nuestros alumnos, por supuesto, y en particular hoy pues muy contentos porque nos vienen a presumir, esa es la palabra, nos vienen a presumir los trabajos que están llevando a cabo. Hoy estamos con los chicos de la Escuela Secundaria Técnica número 30. Ya vienen con el FUA, vienen con todo. Bueno, yo quiero presentarles a cada uno de ellos para que posteriormente nos muestren el trabajo que han ido desarrollando y que les digo yo, es algo que vale la pena presumir. Voy a empezar por este lado, por favor, tu nombre. Hola, soy Adrián. Hola, soy Diego. Mi nombre es Rubén. Hola, mi nombre es Brandon. Mi nombre es Israel. Yo me llamo Thierry. Bueno, y ahí está el profesor, si es tan... Isaías López. ¿Qué materia es la que imparte, profesor? Bueno, estamos en electrónica, en ciencias, y también estamos apoyando la parte de robótica con los muchachos, tratando de que desarrollen sus habilidades. Que es hoy por hoy una de las materias que pues están al día, ¿verdad? Cada día que pasa hay un gran desarrollo en este ámbito, ¿no? Claro, así es. De hecho, nuestros chicos, sobre todo mexicanos, son pues lo mejor de lo mejor a nivel mundial. Están entre los primeros lugares, háblese a nivel politécnico, UNAM, donde los chicos se van a desarrollar en un cierto tiempo, ¿no? Y eso nos da mucho orgullo como mexicano y como profesor que somos. La verdad, es un orgullo. Y ya desde muy temprana edad están arrancando ya en este ámbito de la robótica, ¿verdad? Así es, de hecho ellos son muy curiosos, son muy dados a manipular objetos, a desarrollar sus habilidades que tienen de manera natural, y sobre todo a destruir y luego construir diversos artefactos, ¿no? Eso es lo que nos diferencia del resto del mundo, esa curiosidad y el ingenio que tenemos, ¿no? Pues no sale más, ¿qué le parece si pasamos ya a estos trabajos que nos viene a compartir, por favor? ¿Con quién empezamos? Pues adelante, yo creo que con Adrián y Diego Luna, que tiene nombre de actor, vamos a ver si es cierto, que tiene, okay. Se le da. Perfecto, por favor. Bueno, aquí venimos a presentar el proyecto iRobot Stroller, que básicamente es un prototipo mecánico en la cual se puede llevar a un bebé purificando su aire, el aire, evitando enfermedades que son respiratorias, que dañan la vida de cualquier persona. Aunque hasta ahora no se tiene una cura y son controlables, yo tengo una experiencia con el asma y mi compañero tiene una experiencia con la rinitis y son enfermedades muy malas que nos hacen mucho daño. Prácticamente este proyecto nació ya que, como les comentó mi compañero, ambos tenemos problemas respiratorios y lo que queremos nosotros es hacer que las futuras generaciones no tengan estos problemas. Sí, generalmente este proyecto lo que intenta hacer es ayudar a las futuras generaciones a no tener este tipo de problemas, ya que por lo regular, con las altas contaminaciones que ahorita se tiene en la Ciudad de México, pueden adquirir enfermedades que pueden ir desde el asma hasta enfermedades respiratorias que aún son mucho más fuertes. Ese fue uno de nuestros objetivos, de los objetivos que buscamos para este proyecto. Otro es este proyecto nació de una construcción de un seguidor de línea. ¿Qué es un seguidor de línea? Bueno, a base de una memoria y sensores, este prototipo, ya sea el carro como lo vende iRobot Stroller o uno de Lego, sigue una línea, ya sea blanca o negra, ubicando los colores claros o fuertes. Sí, bueno, nosotros como primer paso lo que hicimos fue seleccionar las alternativas. La primera alternativa fue crear un diseño con microcontroladores que puede ser desde el sistema Arduino o hasta PIX, pero observamos de que era muy difícil de programar y además nosotros no poseemos ese tipo de conocimientos. Nuestra segunda opción fue, como podemos ver aquí en la mesa, el prototipo hecho con Legos. Este prototipo era muy viable, pero había un detalle. Este costaba demasiado dinero como para poder adquirirlo y además los motores eran muy pequeños. Así que optamos por un tercer prototipo, que es el que tenemos a nuestra izquierda. Es una carriola a gran tamaño a la cual nosotros, con ayuda de nuestro profesor, creamos los circuitos para el seguidor de línea negra y hacer incluso también una pista para que ésta la siguiera. Como ya lo había comentado, este prototipo tiene seguidor de línea, pero también tiene un circuito que se puede llamar por voz,
o algún sonido, es que, cuando el niño llora, el sistema empieza a funcionar, ya sea, bueno, por los sensores, lleva un tiempo ya sea de 15 minutos o hasta media hora, y aparte tiene el purificador de aire. También le instalamos un sistema Bluetooth para que funcionaran, digamos, se escuchara una canción para de cuna para dormir al bebé. También le agregamos un sistema purificador de aire, que esto hace que mientras el bebé vaya paseando, este vaya descontaminando su aire de alrededor. Este purificador lo hicimos a base de carbón activo, que se consigue muy fácilmente y es barato. Este sistema podemos decir que abarca tanto electrónica, robótica y salud, ya que al eliminar las partículas contaminantes del aire se disminuye o de por sí ya no pueden que los niños se enfermen de estas enfermedades, mejorando su calidad de vida. Bien, para ello vamos a, los chicos van a hacer una demostración. Para el aire de sol se necesita un espacio mucho más grande. Vamos a simular ahora con el sistema Lego, en este caso Rubén nos va a apoyar para realizar la simulación, que se activa por voz o por un aplauso, y va a estar funcionando de manera automatizada, para darle un poquito más de de visualización y simulación y enfoque sobre el tema que estamos desarrollando. Sí, bueno, yo les voy a mostrar un poco cómo funciona el sistema Lego, que es como una miniatura de lo que en realidad es nuestro proyecto. Primero lo que tenemos que hacer es colocar lo que es nuestro sensor de luz en la línea negra para que la pueda seguir y así no se descontrole el carro o vaya en una dirección donde no queramos. Vamos a colocar el robot Lego en lo que es la línea y lo vamos a programar para que pueda hacer se active por medio de un sonido, que en este caso va a ser un chasquido de mi mano. Como podemos observar, este pequeño robot lo que hace es seguir esta línea para que pueda seguir su transcurso y las amas de casa generalmente hagan sus quehaceres o lo que realmente estén haciendo en ese momento, puesto que es muy variado lo que pueden hacer, y en lo que hacemos es diseñar un camino correcto para que el bebé tanto permanezca quieto como también para que no ocasione ningún daño en alguna parte de la casa. Bueno, este sistema es por un formato electrónico, pero también lo podemos hacer, se puede decir, manualmente. Como ahí lo tenemos, ahí tenemos un sistema de circuitos integrados a un circuito impreso. ¿Qué quiere decir esto? Que en una placa fenólica, que es la que llevan los circuitos de ya sea computadoras, televisiones, etcétera, podemos implementar todo este circuito. Ahí tenemos ya lo que es los sensores, el circuito impreso, un LEDs, indicadores de colores o corriente. Tenemos también algunos componentes como lo son resistores, transistores, etcétera. Bueno, aparte, como también lo comentó mi compañero, por el audio tenemos ahí una que es a base de aplausos, voz, llanto, etcétera. Y el Bluetooth es una bocina normal que pueden conectar desde ya sea celular, cámara o computadora. Lo bueno de este proyecto es que con el paso del tiempo tenemos varias innovaciones. Podemos ponerle a ese alguno como los proyectos como lo tienen mis compañeros. Ok, básicamente este es un proyecto sobre la innovación micro a lo macro. Estamos hablando de un coche que funciona con energía solar. Actualmente hemos tenido demasiados problemas por la contaminación de combustibles pesados, por así decirlos, como las termoeléctricas, que consumen un 65% de los mexicanos en energía, entonces hace que toda esta contaminación se vaya al ambiente. En cambio, con esta innovación, que es un funcionamiento de coche con energía solar,
nos da y que podemos aprovechar los recursos naturales del medio ambiente y así poder avanzar con los coches. Bueno, nosotros al principio de este proyecto identificamos el problema que anteriormente mencionó mi compañero, que fue el uso de ciertas energías que contaminan el ambiente. Buscamos usar energías limpias para innovarlo. En este caso, elegimos la energía solar, ya que de las energías limpias, esta energía no necesita de ningún movimiento mecánico para poder producirse. Actualmente, la energía solar ya puede tener varias aplicaciones, tanto puede ser como doméstica o incluso esto, que lo estamos haciendo en lo micro, también se puede aplicar a lo macro. Hay carros que pueden funcionar con estas energías. Y si mencionamos algunos beneficios, pues en sí también podemos considerar el aspecto que es en la salud, como mis compañeros. Podemos ver un problema actualmente que es el de la Ciudad de México. Hay contingencia por esto mismo. Y varios problemas de los que puede generar puede ser o a los que puede afectar puede ser como un problema como el que tiene mi compañero. Problemas respiratorios, en los ojos, etcétera. Como podemos ver, en aquel coche está funcionando por medio de la iluminación que está ahorita en el estudio. Sin embargo, también esta energía se puede recargar la pila. ¿A qué me refiero con esto? A que la pila, que también lleva un soporte en el coche, es recargable por medio de la fotocelda. Esta fotocelda actúa por un modo de bypaseo, que se refiere cuando la energía es acumulada y después otra vez es enviada. Bien, como podemos observar, los alumnos de Seguridades Técnicas tienen muchas ideas, tienen muchas, en este caso, imaginación y sobre todo con un buen enfoque, un buen andamiaje en el conocimiento y la aplicación, podemos tener lo que queremos nosotros, un conocimiento aplicado y eso en un futuro podemos, gracias a los chicos que van a ser profesionistas en un cierto tiempo, podemos solucionar muchas cosas que tenemos ahorita pendientes, como es la contaminación, como es la parte de tener las aguas contaminadas, como tener problemas sociales que nos están agudizando cada vez más y sobre todo estamos provocando mucho daño a nuestro planeta. Es importante que Secundarias Técnicas, bajo liderazgo de nuestro director general, pues esté apoyando este tipo de alternativas, este tipo de trabajos y sobre todo difundirlos, ¿no? Difundirlos a lo largo y ancho de nuestro que es su planeta mediante la web, mediante diversas medios de comunicación, ¿no? Si bien este proyecto es algo muy pequeño de parte de nosotros, pues ya se ha ido a concursar a tres distintos lugares, lo que puede ser desde lo que es Expo Ciencias, el Nacional, y también hemos ido a concursar lo que es Cimeculhuacán. También llega a concursar en San... En lo que es el proyecto de Samsung. Quedamos entre los 5 finalistas en tercer lugar de 1800 concursantes. Esto es una innovación. Este proyecto lleva alrededor de un año desde que se inició y lo que nos tardamos en construirlo y llegar hasta este punto, que es la segunda versión, todavía no está terminado, todavía puede seguir innovándose. Nos ha llevado 3 meses en construirse. Bueno, y como les decía, son innovaciones que llevamos al paso del tiempo. Por ejemplo, como ya lo dijeron mis compañeros, con las luces, las celdas solares, podemos cambiar el uso de baterías, tras batería, y dejar de contaminar el ambiente y solo utilizar celdas solares para el uso de También poner una batería recargable que sería con la misma luz solar y evitar tanta contaminación, ya que, como ustedes se pueden dar cuenta, a estas alturas nos está afectando demasiado. Podremos observar beneficios en este proyecto, ya que aparte de que no consumimos combustibles fósiles que son dañinos para el ambiente, utilizamos un recurso natural. Entonces, este proyecto hay que tener conciencia de las causas en que puede tener a mayor escala.
Ahorita esta es una maqueta en la que podemos observar que funciona precisamente y concretamente. Sin embargo, a mayor tendríamos demasiados beneficios. Los coches circularían diario, dejaríamos de tener mayor contaminación, mejor costo, entre otras cosas. Sí, bien, este proyecto nos ha traído diferentes beneficios, desde lo social hasta lo cultural, incluso lo que es económico y ambiental, ya que con ello podemos evitar incluso un gran costo que nos puede llevar los hospitales, o también un costo ambiental que puede hacer por lo que es la expedición de gas CO2. Perfecto, jóvenes, pues a mí me encanta el entusiasmo con que lo han hecho, el entusiasmo con que pues nos han dado una gran cantidad de alternativas, sobre todo este sentido de poder desarrollar proyectos sustentables, eso me encanta, ¿no? Me gustaría, ya para ir cerrando, que me dijeran de manera particular, de si cada uno, ¿qué es lo que más les ha gustado ahora que han estado llevando a cabo estos trabajos? ¿Qué es lo que más les ha gustado en cada uno de estos trabajos que han presentado ustedes? Pues bueno, a mí lo que más me ha gustado fue la influencia cultural de este proyecto. Fue en lo que en todo el desarrollo nos estuvimos enfocando en la mayor parte. En el bloque 3 estuvimos manejando lo que es investigar toda la información sobre qué es la energía solar, cómo se usa, las aplicaciones, los beneficios. Pero en este proyecto se buscó mucho también la influencia cultural de la conciencia, ¿no?, del uso de energías limpias, sustentables para el medio ambiente, que en un futuro y en macro se pueden aplicar. Por favor. La innovación, todo este proceso, todo lo que nos ha llevado, todos los lugares a donde nos ha llevado, es lo más bonito que se siente de aquí. Todo el amor por la robótica, seguir creando más cosas, es lo que más me ha gustado de lograr todo esto. Ok, por favor, ¿qué sigue? Lo que más me ha gustado de esto es concursar con otros participantes que sé que van a tener mejores proyectos, ya que como dijo mi compañero, ahorita estamos en la fase 2, que se puede seguir mejorando, y me da un gran gusto saber que este proyecto va a seguir creciendo. A mí lo que me ha gustado más de este proyecto son las oportunidades que me ha brindado de trabajar con distintos materiales y de seguir innovando. Como ya les había mencionado, hemos ido a diferentes concursos, incluso con nuestro prototipo de robot Lego, en la competencia internacional de robótica mexicana. También me ha gustado mucho lo que es la participación con otros estudiantes y la convivencia que he tenido con ellos. Bueno, en cuanto a mí, lo que más me ha gustado de llevar a cabo la robótica, la electrónica y los proyectos es eso, llevar a cabo, poner en práctica mi creación, mis técnicas para crear y para modificar los sistemas electrónicos, así como conocer a otras personas en el medio de la robótica, poder conocer sus proyectos y saber que hay mejores que los míos y por los cuales tengo la motivación de seguir desarrollándome y seguir haciendo mejores proyectos. Bueno, y ya afortunadamente tenemos pues gente que ya, como mencionaba el profesor, han ido a competir a otros países, tenemos un muy buen nivel en el ámbito de la robótica y quizá, ¿por qué no el día de mañana?, pues sean dignos representantes de este país, ¿verdad? Así es que los exhortamos a toda la comunidad de escuelas secundarias técnicas, pues para que vengan y participen y nos conviden y nos presuman todos estos proyectos que están llevando en cada una de las demás planteles, ¿no? Bueno, finalmente les pediría, ya estamos cerrando el programa, si hay algún saludo, algún comentario final que quisieran hacer a sus familiares, amigos, compañeros, profesores, mascota, a quien ustedes quieran, ¿sale? Empezamos contigo, por favor. Primero que nada, quiero dar un saludo a todos mis compañeros que estuvieron aprendiendo las funciones y objetos de cada cosa, a nuestro profesor por enseñarnos y a mi mamá. Bueno, yo quiero mandar un saludo a nuestro profesor que fue el que... pues me ha ayudado mucho, ¿no? Durante todo el desarrollo y he aprendido bastante con el profesor. Se llama Alejandro Ayala. Y pues me gusta mucho, ¿no? Me ha enseñado mucho y me ha ayudado a comprenderlo. Y también un saludo a mis padres, ¿no?, que me han apoyado también en todo esto. Bueno, yo le mando un saludo a todos mis compañeros de electrónica que me ayudaron con estos proyectos y con otros. Y también a mis profesores que que han estado apoyándome en sistemas electrónicos, en los formatos para concurso y otras cosas.
Primero quisiera agradecer por la invitación, porque nos permitió estar aquí mis compañeros y yo en este programa, y también quisiera agradecer a todos mis amigos y a mis familiares que me han apoyado en estos concursos o en estos trabajos que me he llevado un buen de desveladas y un buen de trabajo en el cual pues hemos tenido grandes productos. Yo quisiera agradecer a mis padres, a mis compañeros y a mi profesor que me ha enseñado muchas cosas. Y también quisiera agradecer a mi mamá porque me ha apoyado. Yo quisiera agradecer a toda mi familia. Quisiera agradecer a mis amigos, los que me apoyaron y me ayudaron a no rendirme. Muchas cosas malas que pasé. A mi familia porque me ayudaron en todo lo que es recurso económico y pues en el apoyo psicológico. Bien, y agradecemos principalmente a nuestras autoridades, a mi director, el ingeniero Alejandro Rosé Barranco, que gracias a él estamos aquí, al director general Manuel Salgado, que sigue apoyándonos, sigue dando pues toda la parte de logística para poder continuar con esos proyectos, a mis subdirectores que están apoyándonos también día con día, inmersos en la escuela, en la parte del aprendizaje de los muchachos, y agradezco a todos ustedes que siguen apoyando y siguiéndonos, ¿no? Nuestro objetivo principal es el alumno. El aprendizaje que deben de tener los chicos es orientado a que el día de mañana sean grandes hombres, grandes seres humanos, y que cuiden básicamente este planeta que está un poco deteriorado, ¿no? Les agradezco a todos y cada uno de ustedes, a mi escuela, a mis amigos, profesores Alejandro, profesor Enrique, profesor Jorge y todo el personal docente que en su momento nos están apoyando, ponen su granito de arena para brindar el conocimiento a cada uno de nuestros muchachos alumnos. Gracias a todos ellos, ¿no? A la Escuela Secundaria Técnica 30 en general, a los padres de familia que nos apoyan. Claro que sí. Como bien lo menciona los chicos, pues están abiertas las puertas para que vengan a cada uno de los planteles a lo largo y ancho de esta hermosa Ciudad de México, pues a presentarnos sus proyectos. Recuerden que sus programas son por y para ustedes. Así es que no me resta más que agradecer al licenciado Manuel Salgado Cuevas, director general de Escuelas Secundarias Técnicas en la Ciudad de México, a mis compañeras que están detrás de cámaras, y por supuesto, hoy que estuve con los chicos de la Escuela Secundaria Técnica número 30. Muchas gracias, mi nombre es Guillermo Gómez, hasta la próxima.